Lo felicito porque nos han desasnado de toda la maquinaria comunicacional que nos quiere embadurnar y decir que todo es lo mismo. Y no es todo lo mismo. Son dos proyectos alternativos totalmente distintos. Y por eso fueron a usted, Roberto, porque desde antes de las elecciones pasadas de la presidente, usted señalizó bien quién era Mauricio Macri. Entonces, no es de ahora, es porque usted supo visibilizar lo que venía. Entonces, ellos quisieron hacer muerta la víbora, adiós la rabia, y no es así. Nosotros seguimos siendo un proyecto alternativo que mira a la gente. Ellos son el proyecto que despersonaliza al individuo. Entonces, yo creo que los límites al poder, no sé qué creen ustedes, se logran con las elecciones. Y como bien dice el dicho, lo que no te mata te fortalece, no sé qué opinan ustedes con respecto a la resistencia que estamos oponiendo con, como bien dijo el compañero, las compañías recuperadas, tratar de que cuando, con un proyecto novicio como fue Unidad Ciudadana, porque no fue solo el peronismo únicamente, sino que está todos los proyectos que se sintieron identificados con el liderazgo de Cristina, que es lo que ellos no tienen, no tienen un liderazgo personalista. Entonces, como no tienen un liderazgo, necesitan violentarse. Son violentos, porque como no pueden aunar voluntades, son violentos. Entonces, no sé qué piensan ustedes si con respecto a las elecciones, que por suerte, aunque haya sido una victoria pírrica, fue una victoria al fin, podrás poner un límite determinado al poder y que las fuerzas del peronismo que siguen rebeldes puedan sumarse a este proyecto nuevo en marcha. Gracias. No, muy breve. Yo, la verdad, en el corto plazo, ser optimista me parece que cuesta. Pero son épocas de resistencia. Los que somos viejos, pasamos muchas, fuimos, vinimos, ganamos, perdimos. Yo estuve 11 años preso, yo qué sé, y acá estamos. Seguimos peleando, seguimos estando. Yo creo que hay que perseverar. Son épocas de resistencia, de perseverar, de construir, de buscar unidades, de buscar políticas comunes, y estoy seguro que vendrán tiempos mejores, aunque hace como más de 50 años que lo vengo diciendo.